muerte de dos policías en un desalojo hace solo unos días, el representante de la municipalidad de San Juan del Urigancho llegó sin escuchar a nadie. Por favor, señor, escuche. ¿Por qué no escuche, por favor? ¿Por qué no hace su trabajo? No tengo nada que aclarar, señorita. No tengo nada que aclarar. Esta familia tiene familia, hermano. Su consigna era una: desalojar a estas 23 familias del asentamiento humano Los Eucaliptos, cueste lo que cueste. Se expuso nuevamente a la policía y a la población, pese a que el comisario del sector había comunicado a través de este escrito que el costo social podía ser similar al Bosque de Poma. Pidió un cambio de fecha a fin de formular un mayor plan estratégico, pero este señor, Alfredo Rumaldo, ejecutor coactivo, respondió que la diligencia no se suspendería. Así como compañera, ha muerto hace dos días. ¿Quién los ha reconocido? ¿Cómo ha quedado esa familia? ¿Vuestro compañero cómo ha quedado? ¿Su familia? ¿Quién hace ese atropello? Esta familia se atrincheró en la casa que habita desde hace 30 años para evitar que sea demolida por los tractores municipales. ¡Mírenme! ¡Por favor! ¿Dónde vamos a ir a vivir? ¿A dónde? ¿A dónde vamos a ir? Pese a sus ruegos, fueron echados. Pese al reclamo del abogado de los vecinos, la municipalidad de San Juan del Urigancho contrató gente de dudosa reputación que, vistiendo el uniforme edil, convirtió este lugar en campo de batalla y pillaje, tras esgrimir que contaban con orden de deserraje y demolición. La policía tuvo que enfrentarlos para evitar excesos contra la población. Los delincuentes incluso intentaron robar la moto a estos periodistas y luego los agredieron. Estos delincuentes van a ayudar a nosotros, porque tal como usted nos dice, yo no puedo acreditar que todos los que tengan polo amarillo pertenezcan a la institución. Los pobladores esgrimen que han pagado los autoavalúos a la municipalidad y, pese a que cuentan con planos que reconocen este terreno como residencial, ahora los llaman ilegales. Le muestro, señorita, el autoavalúo original de cada persona. Iniciaremos una acciones civiles, penales, contra el alcalde, contra el escritor y contra el comandante de Casa de Agua, que se ha prestado también para esto. La municipalidad insiste en que ganó un juicio y que aquí construirán el parque, que siempre planificaron, pero que permitieron durante 3 décadas que lo ocupen y que pagaron por vivir en él.